Así que, bueno, aprovecho de darle la bienvenida a las personas que están conectadas. Estoy en un contexto de una asignatura, así que es súper pertinente que estén estos chicos dentro de la asignatura y viendo tu ponencia. Así que les doy la bienvenida a todos. Iván, por favor, de verdad, muchas gracias por darte el tiempo. Ojalá, así como vino el otoño, vengas un día para acá, conozcas nuestras dependencias, conozcas nuestra escuela y podamos seguir trabajando juntos. Por ¿Vale? supuesto. Así Vale. que bienvenido. Bienvenido y por favor, cuando guste, te cedo la palabra para que comience tu ponencia, ¿vale? Ok. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Eso es lo primero. La verdad que un gusto tener esta oportunidad de contarles un poquito sobre este tema que me parece bastante interesante, como la infectología como tal y cómo relacionarlo con nuestro quehacer diario. En base a ese contexto es que obviamente el título es Infectología en Oftalmología y con esta frase un poco poética, el ojo, la ventana, enfermedades infecciosas, que es un poco como quiero que entendamos hacia dónde también está dirigida esta presentación, ¿ya? Así como puede entenderse como una ventana el ojo, yo creo que también podemos entenderla como un espejo que está reflejando muchas de las patologías producidas por agentes infecciosos. A modo de contexto, me gustaría comenzar hablando que los microbios, como antiguamente se les denominaba en la época del 1600, 1700, generaron una gran fascinación en todo el contexto mundial, científico y médico, en orden de tratar de entender cómo ocurrían los principios básicos de la infección y de la microbiología en general. Entendiendo entonces que dentro de este contexto histórico nosotros vamos a subdividir esta gama de agentes infecciosos en cuatro grandes áreas, ¿ya? Dentro de ellos, como podemos ver, están las bacterias, están los hongos, los virus y los parásitos. Como el contexto actual un poco nos lleva, es necesario mencionar entonces que esta gran gama puede generar grandes cambios en las condiciones en las cuales, como hoy, por ejemplo, se está viendo, estamos viviendo. Pero interesante no es solo el agente infeccioso, sino en el contexto en el cual este agente infeccioso nosotros lo vamos a encontrar. Y obviamente las características de cualquiera de estos agentes infecciosos va a ser que sea más propenso o menos propenso, y ahí vamos a tener unas particularidades para cada uno de ellos. Lo importante es que dentro de este contexto en el cual nosotros entonces vamos a entender que se produce una infección, vamos a hablar de esta tríada epidemiológica, donde hay una interacción y además una interdependencia entre distintos agentes, distintos factores. El agente infeccioso propiamente tal, vamos a tener un hospedero y además todo esto que va a estar ocurriendo dentro de un ambiente. Es súper interesante entonces entender características individuales que podría tener cada uno de estos factores que van a estar involucrados en una infección. Dentro de ellos podemos mencionar, por ejemplo, que el ambiente va a entregar principalmente la habilidad al patógeno para adaptarse dentro de un contexto y obviamente va a estar limitado por distintas características. Dentro de ellos muchos agentes pueden existir solamente en un rango limitado de temperatura. Además vamos a tener factores ambientales donde se pueden incluir aspectos biológicos, también podemos mencionar aspectos sociales, culturales, incluso físicos del ambiente que van a estar influyendo en que una infección se pueda llevar a cabo o no. Entonces, bajo esa idea, nosotros también tenemos que tener súper claro que no basta solamente con el agente infeccioso, obviamente es el agente causal, pero necesitamos de esta triada propiamente tal para que se produzca una infección. En un contexto más general, entonces, y a modo de ejemplo, a mí me gustó mucho esta imagen porque yo creo que deja súper claro cuáles son los factores que están involucrados dentro de un proceso infeccioso. Dentro de ellos, entonces, vamos a tener un hospedero, que es generalmente el que va a transmitir un agente infeccioso,
Como ya hemos dicho, puede ser una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, incluso hasta el moho está dentro de este contexto de agentes infecciosos y que lo podemos incluir dentro de unos segundos, pero en este caso el ser humano, a través de alguna ocupación directamente desde el ambiente, puede ser a través de algún alimento o, como está ocurriendo en el caso del COVID, por ejemplo, de contacto persona a persona o a través de algún tipo de fluido. ¿Cómo responde cada uno de estos hospederos humanos, en este caso al agente infeccioso? Va a depender y va a depender desde la vía de exposición hasta el riesgo intrínseco propio de infección. Es distinta la respuesta que vamos a tener, por ejemplo, en un hospedero, en un humano sano, a una persona inmunocomprometida. Entonces, dentro de este contexto propiamente tal, nosotros tenemos algo que es crítico y es cómo podemos cortar esta cadena de infección. Si nosotros tenemos entonces este agente infeccioso va a buscar siempre un reservorio, como ya lo hemos visto, y va a llegar por alguna de las vías a una puerta de entrada, en este caso del ser humano. Muchas veces esa puerta de entrada es el ojo. Ya dentro de las posibles vías que hay, el ojo es una puerta de entrada bastante amplia y muchas veces todos nuestros cuidados van a taparnos la boca, cubrirnos la nariz, pero muchas veces los ojos quedan igualmente expuestos. Entonces, en ese contexto es que se hace mucho más relevante el poner atención a esta puerta de entrada y esa conexión que va a tener la oftalmología en relación a distintos agentes infecciosos. Considerando lo anterior, entonces, yo creo que esta pregunta es bastante relevante, ¿eh? Y ejemplifica un poco hacia dónde va dirigida esta presentación y es entender cuál es la importancia entonces del conocimiento de agentes infecciosos en oftalmología, patologías oftalmológicas en cualquiera de sus aspectos. Y para poder responder la pregunta, tenemos que hacer un pequeño resumen, no de las estructuras propiamente tal, pero sí entender que este globo ocular, que es el órgano anatómico, órgano sensorial, el órgano que procesa el estímulo visual, pero además que tiene una gran particularidad que si nosotros lo dividimos arbitrariamente en esta ubicación, lo podemos entonces subdividir en lo que conocemos como polo anterior, que generalmente todas las características anatómicas del ojo que quedan expuestas, donde vamos a tener o vamos a poder reconocer entonces el párpado inferior, este párpado superior, el iris, la pupila, toda esta región blanca que es la esclera, y que si somos un poquito más específicos entonces, vamos a reconocer todas estas otras estructuras, como la córnea, acá tenemos músculos ciliares, el cristalino, etcétera, etcétera. La relevancia de esto, ¿cuál es? Es que en cualquiera de estas porciones, cualquiera de estas regiones del polo anterior, nosotros podemos tener alguna infección particular. Asimismo, hemos hablado de la parte anterior, también podemos reconocer un polo posterior en la estructura anatómica normal. Este polo posterior, dentro de sus grandes particularidades, nos va a entregar una región central de alta calidad visual, donde vamos a encontrar la fovea, una región paracentral donde está la mácula, y además esta porción que se identifica como la cabeza del nervio óptico o papila, que es por donde salen entonces las fibras nerviosas. Y además, clásicamente vamos a reconocer los vasos temporales que son más bien arqueados y los vasos nasales que son más bien radiales. En este contexto, en este ambiente, entonces, donde nosotros reconocemos la puerta de entrada, entonces, es una puerta de entrada que puede ser tanto para virus como bacterias, hongos y parásitos. Entonces, dentro de esta estructura, nosotros también podemos ir subdividiendo distintas alteraciones producto de estos distintos agentes. En ese contexto, me gustaría entonces ir mostrándole un poco cuáles son las cosas que
En oftalmología vemos y cuáles son las cosas entonces que debemos conocer desde el punto de vista de agentes infecciosos y que es relevante entonces para un buen diagnóstico clínico, para un buen manejo de un paciente o para una adecuada derivación. Dentro del polo anterior, nosotros vamos a encontrar las conjuntivitis, ¿ya? Las conjuntivitis son infecciones entonces del globo ocular que pueden ser de tipo viral, de tipo bacterial. Vamos a tener entonces también infecciones alérgicas. En particular, cada una de estas infecciones, cada uno de estos agentes, va a producir distintas reacciones. Reacción a nivel folicular, papilar, etc. Van a tener también distintos signos clínicos y síntomas clínicos, como el nivel de picazón. Me pica mucho, pica poco. La secreción es un marcador súper importante de cómo nosotros distinguimos entonces estas conjuntivitis. Y en base a eso es muchas veces que se pueden hacer los diagnósticos. Para ser un poquito más clarificador, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros vamos a tener, en el caso de las conjuntivitis virales, por ejemplo, conjuntivitis que son producto del adenovirus, ¿ya? De esta gente, que son además las infecciones más frecuentes que vamos a encontrar a nivel ocular. Por adenovirus podemos tener dos tipos de infecciones, las queratoconjuntivitis epidérmica y las que están asociadas a la fiebre faringoconjuntival. La contagiosidad de cualquiera de estas manifestaciones por adenovirus es muy alta. En el caso del adenovirus, por la fiebre faringoconjuntival, es mucho más frecuente encontrarla en niños o en adultos jóvenes. En el caso de la queratoconjuntivitis epidérmica, es un poquito más relacionado con pacientes ya adultos y tiene una alta tasa de incidencia, por ejemplo, en la misma consulta oftalmológica. Hay muchos pacientes que presentan una conjuntivitis, por ejemplo, si es que el tonómetro, que es un instrumento de medición de presión ocular, no fue limpiado adecuadamente. Asimismo, dentro de conjuntivitis virales, por ejemplo, tenemos la conjuntivitis hemorrágica aguda. Esta conjuntivitis en particular es causada por un virus específico que es el picornavirus. Y los síntomas, tal cual como se puede apreciar en la imagen, son característicos de una hemorragia o una hiperemia conjuntival. Asimismo, también tenemos conjuntivitis producidas por el herpes simple, que como vamos a ver más adelante también tiene incidencia en muchas otras estructuras del globo ocular. Pasamos de los virus a las bacterias. Las bacterias también tienen esta capacidad de generar conjuntivitis. Y la gracia de las conjuntivitis bacteriales es que nosotros las podemos dividir en una fase aguda, que es por ejemplo lo que tenemos acá, que es una de las infecciones también más frecuentes junto con la del adenovirus, es autolimitada. Generalmente vamos a tener una duración de este tipo de infecciones que va a durar unas 4 semanas. Y lo más frecuente es que las conjuntivitis agudas en este caso sean producidas por Staphylococcus, sean producidas por Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza y algunos Streptococcus pneumoniae. ¿Cuál es la particularidad de esto? Que además de las características o los signos clínicos que nosotros podemos observar, también vamos a tener un patrón que nos va a permitir diferenciarlo desde el punto de vista desde el agente infeccioso que lo ha causado. Así como están las conjuntivitis agudas, podemos encontrar también conjuntivitis crónica. Y estas generalmente son el motivo de consulta oftalmológica, son pacientes que presentan sensación de cuerpo extraño, como si tuviesen arena dentro del ojo, hiperemia conjuntival, un ojo más rojo de lo normal, y generalmente viene asociado a molestias inespecíficas, paciente que tiene algo, pero no logra describir adecuadamente cuál es la molestia o cuál es la causa puntualmente. Asimismo, como el Staphylococcus aureus participaba de las conjuntivitis agudas, tanto el Staphylococcus como la Moraxella son importantes agentes de conjuntivitis crónica. Dentro de esta clasificación que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, de las conjuntivitis bacterianas, podemos también hablar de conjuntivitis bacterianas hipermucopurulentas, que son las conjuntivitis producidas principalmente por Neisseria gonorrhea y por clamidia. En términos generales, cuando nosotros estamos enfrente a una infección del polo anterior por conjuntivitis,
Tenemos que tener un cuadro de clasificación donde nosotros vamos a sospechar de una conjuntivitis aguda si esta tiene una duración, como ya hemos visto, menor a 4 semanas. Entonces, nuestro esquema de clasificación y cómo nosotros nos debiésemos, desde el punto de vista oftalmológico, enfrentar a estos pacientes, es haciendo este cuadro de preguntas donde vamos a preguntar primero por dolor, fotofobia, visión borrosa, si esta visión borrosa es constante o no, si hay secreción. ¿Qué tipo de secreción es esta? Si es hiperpurulenta, vamos a pensar en una conjuntivitis por gonococo. Si es mucopurulenta, en alguna conjuntivitis bacteriana. Si es serosa, posiblemente la causa, si es que no es con picazón asociada viral, y si tiene picazón asociada, va a ser una conjuntivitis alérgica. Si no hay ninguno de estos signos y síntomas, y tampoco hay picazón, bueno, eso puede implicar que hay alguna otra causa de este ojo rojo y es necesaria la derivación. En particular, las conjuntivitis gonocócicas principalmente son vistas en neonatos. Este ojo hiperpurulento corresponde a esta causa de infección, a este agente infeccioso, al igual que en los casos de clamidia, que generalmente tienen que ver con infecciones del tracto urinario de la madre. Tenemos la conjuntivitis, entonces tenemos esta afección que es del polo anterior, que es de una parte específica de la conjuntiva, pero también podemos tener infecciones que son más bien permanentes o que afectan un poco más en profundidad el polo anterior del ojo. Dentro de ello tenemos la esqueratitis, y en particular dentro de la esqueratitis tenemos la esqueratitis bacteriana, donde el motivo de consulta generalmente va a ser dolor. Esta sensación de cuerpo extraño, pero que ya no es una sensación de molestia, sino que es una sensación asociada a dolor. Vamos a tener una fotofobia intensa, le molesta mucho la luz, va a haber pérdida de visión involucrada, además de la secreción y ojo rojo. Entonces, una forma de evaluarlo, y como vamos a mencionar más adelante, es a través de la biomicroscopía o el uso de la lámpara hendidura, que es un instrumento que debe estar a disposición de cualquier profesional visual. En este caso, vamos a encontrar infecciones bacterianas por Streptococcus pneumoniae, pseudomonas, además de Staphylococcus aureus, que son dentro de los agentes infecciosos los más típicos. Y en cualquiera de estos casos es muy probable que nosotros, dentro de este tipo de sintomatología, encontremos úlceras. Entonces son lesiones en la superficie corneal, que obviamente nos está indicando un estado más avanzado que corresponde a esta queratitis bacteriana. Dentro entonces de infecciones del polo anterior, también podemos destacar las queratitis virales, donde el agente más común, y esto es una referencia clínica clásica de la oftalmología, es el virus herpes simple. En este caso particular, la infección primaria puede afectar cualquier parte del organismo, dentro de ellos los ojos, el área nasolabial, la piel u órganos genitales. Obviamente, desde el punto de vista oftalmológico, esto es lo más característico que nosotros vamos a distinguir. Estas infecciones generalmente se desarrollan como infección primaria cuando son niños y pueden mantener entonces recidivas o infecciones recurrentes en adultos. En particular, la característica de esta infección por este agente viral que es el herpes simple es esta lesión vesicular inicialmente en la conjuntiva vulvar, que son pequeñas lesiones puntuales que si nosotros las observamos a través de oftalmoscopía o a través de lámpara de hendidura, con una tinción asociada vamos a ver pequeños puntos amarillos que nos van a estar indicando entonces lesiones puntuales en la córnea de este paciente. Uno de los signos más clásicos por los cuales nosotros podemos evaluar, sin lugar a duda, la queratitis viral, son las microdendritas, ¿ya? Que son este tipo de alteraciones y que pueden tomar en formas más avanzadas la característica de úlcera serpiginosa. ¿Ya? Es como una dendrita, una forma de estrella que nos va a estar indicando que en esa región entonces hay una lesión
viral propiamente tal. En el caso del herpes zóster, que es otro agente causal, por ejemplo, en las queratitis virales, se tiene que asociar generalmente a la reactivación dermatómica. Si nosotros recordamos un poquito entonces de la fisiología y de la anatomía, nuestro cuerpo completo está dividido en razón de dermatomas que están orientados hacia una terminal nerviosa puntual. En el caso del herpes zóster, cuando el dermatoma que está afectado es el que corresponde al nervio trigémino, que como ustedes saben tiene una rama oftálmica, en ese caso puntual vamos a hablar del síndrome de herpes zóster oftálmico y vamos a ver este tipo de lesiones que pueden adoptar formas también de pseudodendritas y van a generar gran hiperemia, gran irritación puntual en estas regiones. Nuevamente, depende del agente causal, depende de la localización anatómica, el daño que vamos a observar en cada una de estas condiciones. Cuando se trata de infecciones del polo anterior por hongo, vamos a hablar entonces de queratitis fúngica y vamos a asociar estas queratitis fúngicas principalmente a un dolor muy intenso porque se generan úlceras, ¿ya? Son lesiones muy profundas en la córnea y que vienen asociadas a mucho dolor. Pueden ser, como en el caso de abajo, generadas por cándida o pueden ser generadas por aspergillus. En cualquiera de estos casos es muy frecuente reconocer, sobre todo en el caso de aspergillus, que se produce en personas con uso frecuente de lente de contacto, ¿ya? Y que por un uso inadecuado de este lente de contacto van a presentar entonces una infección fúngica que va a dañar estructura particular. Asimismo, como las queratitis parasitarias, entonces dentro de este polo anterior también nosotros podemos ver alteraciones por parásito. Principalmente vamos a mencionar dentro de este tipo de alteraciones otro tipo de parásito que generalmente se produce o que produce queratitis en el caso de un mal uso de lente de contacto, y esta es la acantamoeba. En el caso puntual, entonces, de acantamoeba vamos a tener también una ulceración, un daño profundo de las estructuras de este polo anterior, que pueden ser evaluados a simple vista por una observación con lámpara de hendidura. Hay casos un poco más particulares, como lo que ocurre en esta sección, que corresponde a infecciones por Cristosporidium. Cristosporidium generalmente nosotros lo vamos a ver asociado con este tipo de manifestaciones a una enfermedad aguda de corta duración, pero que va a ocurrir en pacientes con inmunocompromiso, principalmente pacientes que tengan el VIH. De esa forma, entonces, cualquiera de estos agentes va a tener un cuadro y una clasificación en cuanto a signos muy, muy marcada que va a permitir ir identificando. Y nosotros como profesionales visuales tenemos esta capacidad de poder ir discriminando cada una de esas características. Más frecuente aún podemos hablar de la celulitis orbitaria, que esta puede ser preseptal, orbitaria, incluyendo toda la órbita, dependiendo de la localización y de las estructuras que se encuentran dañadas. Dentro de los agentes que producen este tipo de afecciones, nosotros vamos a hablar de Haemophilus, Streptococcus, Moraxella. Y en particular, cuando nosotros vamos a hablar de una celulitis orbitaria que incluye todas las estructuras orbitarias, también vamos a agregar a este cuadro el Staphylococcus aureum. La celulitis orbitaria propiamente tal, que son por ejemplo las que vemos acá abajo, tiene un potencial además de diseminar mediante el seno cavernoso al resto del sistema nervioso central. Entonces, entra dentro de las características de una urgencia oftalmológica que debe ser tratada de forma temprana. Y muchas veces, este tipo de paciente llega con una inflamación leve, consultando por una posible conjuntivitis, y debe ser adecuadamente diagnosticado. Yo creo que dentro de las cosas más comunes y posiblemente a todos nos ha pasado alguna vez, dentro de estas infecciones del polo anterior podemos reconocer también las blefaritis, los orzuelos y los chalazion. Dentro de las blefaritis, como vemos acá,
que es un trastorno frecuente que nosotros podemos reconocer a nivel del párpado con un engrosamiento palpebral y además de una obstrucción de las glándulas de meibomio, por lo cual pareciera que sale caspa a nivel de las pestañas, están las infecciones por Staphylococcus aureus. Dentro de estas infecciones por Staphylococcus aureus también podemos mencionar qué es lo que ocurre a nivel de los chalazion y los orzuelos. Entonces, particularmente vamos a hablar de un orzuelo como la inflamación de una sección del párpado que es secundaria a esta infección bacteriana y que generalmente va a estar también asociada a inflamación localizada en alguna glándula particular a nivel del párpado. Y en todos estos casos, el agente causal más común es el Staphylococcus nuevamente. Para ir concluyendo, dentro de las cosas que nosotros a forma general podemos ver dentro de este cuadro de afecciones del polo anterior, están las parasitosis palpebrales. Esta blefaritis, propiamente tal, como un trastorno frecuente de los párpados, condiciona entonces la presencia, por un lado, de tisis bulbis, que va a generar sensación de cuerpo extraño, como si tuviésemos basura, enrojecimiento del globo ocular. Además, vamos a poder observar directamente la presencia de uno o varios parásitos en esta superficie ocular. Otro parásito bien frecuente es el ácaro Demodex. Dentro de los Demodex hay dos diferentes, por decirlo de algún modo, familias que han sido identificadas como causa de esta blefaritis. Dentro de ellos está el Demodex folliculorum y el Demodex clásico, que es el que habitualmente nosotros vamos a ver en estos pacientes con afecciones a nivel del párpado y puntualmente a nivel de las pestañas. Finalmente, dentro de estas clasificaciones, nosotros podemos distinguir el impétigo palpebral. El impétigo palpebral es una infección superficial que la vamos a ver entonces a nivel de la piel del párpado y que va a estar producida o nuevamente por Staphylococcus aureus o por Streptococcus beta hemolítico, que este tiende a ser mucho más frecuente en patologías oftalmológicas en niños. Va a generar edema de la región palpebral y a veces también se va a expandir a otras regiones cercanas dentro de la región facial, con vesículas o pequeñas ampollas que se van a romper y que van a formar estas clásicas costras amarillentas, que además son bastante dolorosas en algunos casos. Bueno, haciendo este pequeño background por todo lo que corresponde a infecciones oftalmológicas del polo anterior, la pregunta clave ahora sería, ¿cómo evaluamos cada una de estas cosas? La verdad que podemos partir mencionando que el oftalmoscopio es una herramienta bastante útil para generar la evaluación de este polo anterior, que como ya hemos visto, el polo anterior son estructuras que están a la vista. Entonces, el oftalmoscopio, un buen manejo de oftalmoscopio nos va a permitir determinar características que pueden ser diferenciales en cada una de estas infecciones oculares. Asimismo, y esta es yo creo la herramienta clave con la cual nosotros debiésemos trabajar y obviamente adecuadamente saber manejar, es el oftalmoscopio y en caso particular es la lámpara de hendidura o biomicroscopio. ¿Ya? Este biomicroscopio que puede tener una fuente de iluminación superficial, más bien elevada o arriba, o como en la mayoría de los casos ahora estamos viendo con una fuente de iluminación inferior. Cualquiera de estas herramientas clínicas o oftalmológicas son clave para la observación del polo anterior. Junto con ello, podemos mencionar que incluso una simple linterna o lámpara médica es útil en estos casos si es que tenemos un buen conocimiento clínico de los agentes. ¿Cómo y para qué los utilizamos? Principalmente para la observación desde distintos ángulos a distintas formas de iluminación que nos van a permitir entonces la exploración completa de este polo anterior. Una observación más bien directa, difusa, donde vamos a tener
un panorama general de lo que estamos observando, vamos a tener una observación más bien localizada, vamos a tener estructuras que vamos a poder revisar a nivel corneal, vamos a tener un paneo general de las estructuras corneales, podemos ver estructuras más bien de la cámara posterior, y todo esto depende entonces del equipo que ya mencionamos, que es la lámpara de hendidura biomicroscopio y el manejo que nosotros podamos hacer de él. En términos bien gráficos, ¿qué es lo que buscamos? Es reflejar una luz entonces sobre esta superficie ocular y poder observar en base, como ya mencionamos, a distintas técnicas de iluminación, distintas estructuras que nos permiten entonces discriminar las causas de los signos que estamos observando. Adicionalmente, es importante decir que nosotros podemos complementar esta observación si es que utilizamos entonces adecuadas técnicas de tinción de la superficie corneal. Dentro de ello tenemos el uso de la fluoresceína, que nos va a entregar más bien este color amarillento cuando iluminamos con luz azul. Vamos a tener entonces el uso de tinción que es rosa bengala, que nos va a permitir entonces evaluar otro tipo de estructura, o el verde de lisina, que también nos va a permitir principalmente distinguir la vasculatura para ver si es que hay mayor irrigación o hay alteraciones vasculares localizadas dentro de este polo anterior. Todo esto entonces que hemos mencionado hasta ahora corresponde a estructuras que están por delante de esta línea que nosotros determinamos hace un rato. ¿Qué es lo que pasa si nos vamos hacia el polo posterior? Dentro del polo posterior nosotros primero vamos a encontrar infecciones virales. Dentro de estas infecciones virales nuevamente podemos mencionar que vamos a tener infecciones a nivel de la retina por herpes, vamos a tener infecciones a nivel de la retina por herpes simple y herpes zóster, perdón, y además por citomegalovirus. Dentro de las infecciones por citomegalovirus es bastante frecuente encontrar estas lesiones blanco-amarillentas, por ejemplo, como las que estamos viendo acá de este polo anterior, en una imagen que es una imagen clásica de una retinografía o un fondo de ojo. Vamos a ver estas lesiones blanco-amarillentas, además de hemorragias que van a ser más bien superficiales y que van a lograr distinguirse con facilidad. Adicionalmente, nosotros podemos ocupar otro tipo de herramientas que dentro del polo posterior están disponibles, como es el uso del OCT o la tomografía de coherencia óptica, que nos permite hacer un paneo, hacer como un escáner de nuestras estructuras retinales y poder distinguir cada una de sus capas, y el uso de la angiografía, que es esta foto en blanco y negro, que también nos va a permitir principalmente distinguir alteraciones por los tiempos de fotografía que estemos utilizando. Esto desde el punto de vista de infecciones virales del polo posterior. Si nos vamos a infecciones bacterianas del polo posterior, dentro de estas infecciones bacterianas lo más frecuente es tener infecciones por tuberculosis. En el caso de estas infecciones que tienen relación con la tuberculosis, vamos a ver la presencia entonces de estas lesiones coroidales en una imagen angiográfica. En este caso es una imagen de autofluorescencia, que es una técnica dentro de la angiografía que nos permite distinguir distintas lesiones a nivel de la coroide. En este caso es la fotografía del fondo de ojo, donde nuevamente estas lesiones coroidales van a tener una localización asociada particularmente en esta imagen a el trayecto del vaso sanguíneo, que van a estar altamente pigmentadas y que se van a ver como costra. Pero además podemos complementar esta observación directa con la utilización, por ejemplo, de un escaneo de el polo posterior, en particular hacer un ultrasonido ocular donde vamos a ver acá una gran masa coroidal. La definición y características de esto no es necesario obviamente tenerlas presentes, pero sí es importante ver que la misma patología la podemos distinguir con tres herramientas oftalmológicas distintas, tres herramientas o tres exámenes propiamente tal que nosotros podemos realizar
y en los cuales obviamente el conocimiento previo de los agentes causales nos va a ayudar a focalizar el examen y a entender mucho mejor qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, acá en este OCT. Otra causa de infección bacteriana muy frecuente es la producida por la Bartonella. Bartonella en este caso es una infección que se produce por el contacto directo con las fecas del animal, en particular con el gato. Y esta infección también es conocida como el arañazo de gato. O sea, el contacto con el gato propiamente tal es un factor súper relevante para este tipo de infecciones, donde nuevamente nosotros podemos distinguir alteraciones principalmente en la región papilar, en la angiografía, o si lo vemos directamente acá en una foto del fondo de ojo, además de esta afección localizada a nivel de la región central, que como ya habíamos visto es denominada mácula. Desde el punto de vista entonces de qué herramientas utilizamos, podemos ver también que al igual que en el caso de afecciones del polo anterior, el polo posterior nos entrega una gran variedad de herramientas las cuales nosotros podemos utilizar y dependiendo del agente ir localizando este tipo de infecciones. Cuando en el polo posterior lo que tenemos es la presencia de hongos, en particular si nosotros hablamos de una infección por Candida albicans, es una infección que también nos va a mostrar un infiltrado, o sea, presencia de líquido a nivel de la separación entre la coroides y la retina. Y eso lo vamos a ver tanto en una imagen de fondo de ojo como en una angiografía, pero también se va a ver muy claramente en un OCT, que es este escáner del cual yo les hablaba, que hace estos cortes a nivel retinal y nos permite la observación de las capas. Puntualmente, podemos ver alteraciones también, como en el caso de del Cryptococcus neoformans, que es muy raro que se presente, pero que va a tener alteraciones como una neuritis óptica o afecciones que son más bien de efusión coroidal, o sea que va a generar lesiones que pueden ser vistas desde el fondo de ojo y además desde alguna angiografía. Finalmente, dentro de las alteraciones de este polo posterior, una de las patologías más prevalentes es la toxoplasmosis, que es causada por el parásito Toxoplasma gondii. En este caso, lo que está generando es una inflamación del polo posterior, en particular a nivel de la retina, una retinitis, producto de la presencia de este parásito. En particular, vamos a tener una localización más bien central de esta afección que nuevamente la vamos a ver o desde una fotografía oftalmológica como una retinografía o a través de un OCT. Entonces, todas estas patologías tienen signos, tienen características clínicas que son importantes primero saber para saber orientar el examen. Pero ¿cómo lo vamos a estudiar? Lo primero es a través entonces de este equipo que es el que nos permite tomar esta foto que es a color de cada una de estas estructuras. El retinógrafo es uno de los equipos, yo diría, bastante utilizados dentro de la oftalmología y principalmente dentro del estudio del polo posterior, que nos va a permitir entonces obtener cada una de estas imágenes. Hay retinógrafo únicamente especializados para la fotografía, o hay otros que simplemente utilizan un angiógrafo que les permite tomar entonces tanto la retinografía como esta imagen en blanco y negro. También tenemos el OCT. Y el OCT es este equipo que nos permite entonces poder tomar este escáner de todas las capas de la retina o de todas las capas de este polo posterior y poder determinar en base a la estructura que uno espera normalmente, comparar dónde está la alteración y ver entonces cuánto se ha afectado. Y también tenemos sistemas de exploración como son el IOL Master, que te permite hacer un ultrasonido. Entonces, en casos particulares que ninguno de estos dos equipos te permita entrar a observar este fondo de ojo porque hay una hemorragia, porque hay alguna alteración muy importante en el camino a ver qué es lo que está ocurriendo en la retina, generalmente una buena alternativa en esos casos es una
observación mediante un estudio por ahí, el máster o ecobiometría ocular. Como ya hemos visto entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es principalmente obtener una exploración más bien subjetiva en cierto punto de las estructuras de este polo posterior y además entregarle una cierta objetividad en relación a cómo están estructuradas las distintas capas y las alteraciones que se pueden observar. Entonces, esta relación es muy importante. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos hacer una relación directa entonces entre la estructura histológica o estructura anatómica de esta retina con lo que podemos observar en un OCT. Y este OCT entonces está en relación a una sección particular que nosotros entonces previamente ya hemos explorado muchas veces con una foto del fondo de ojo o con una angiografía. Si nosotros entonces queremos llevarlo a un plano ya más bien de estudio de un paciente, vamos a generalmente tener esto. Este es el cuadro completo de cómo observaríamos una lesión en un paciente. Veríamos su fondo de ojo, estudiaríamos distintas secciones de esta retina a través del OCT, haríamos comparaciones y veríamos finalmente dónde se encuentra el daño. En ese sentido, todo lo que estamos observando es el complemento del examen siguiente. La exploración del polo posterior se puede hacer entonces en base a muchas herramientas y todas ellas, las cuales profesionalmente el tecnólogo médico las realiza y debe tener un conocimiento acabado de cada una de ellas. A modo general, y sin duda, una de las condiciones más relevantes dentro de la oftalmología es la endoftalmitis, porque es la infección más grave del globo ocular, ya que se comprometen absolutamente todas las estructuras anatómicas que lo componen. En esta patología poco frecuente, pero lamentablemente es de elevada mortalidad, por lo que se considera una urgencia oftalmológica. Podemos tener de causas endógenas, que se produjo por alguna infección mal controlada, por ejemplo, por alguna sepsis, o causas directas que generalmente tienen que ver con algún trauma. Y lamentablemente, en esta condición que es la endoftalmitis, cualquier agente infeccioso puede ser su desencadenante. Parásitos, hongos, bacterias y virus. Vamos a ver lesiones muy graves con hipopión, que es principalmente la acumulación ya de secreción o el resultado de esta infección a nivel de la cámara anterior. Y muchas veces el compromiso es tal que es mejor sacar ese globo ocular para prevenir la infección del ojo contralateral. En el contexto actual no podíamos dejar de mencionar lo que ocurre en el caso del COVID. Y esto es súper interesante porque dentro de este contexto se ha visto en un estudio súper reciente que fue publicado en Neurology que el virus también tenía afecciones oftalmológicas más allá de lo que era en un principio la sospecha de esta conjuntivitis que podía como virus generar alguna reacción clásica como la de los adenovirus, pero se ha visto que también tienen una afección que se produce por esta propagación que podría estar ocurriendo a nivel cerebral y que es, por ejemplo, la alteración de los movimientos oculares. Esta alteración de los movimientos oculares por el engrosamiento, tanto de estructuras anatómicas musculares, como se ve en esta resonancia magnética, o como estructuras de la vaina. Este refuerzo de la cápsula de tenón, que es la que sostiene la estructura del globo ocular dentro de la órbita, podría verse afectada también y generar restricción de estos movimientos oculares. Entonces, a modo más bien de conclusión, es importante tener en mente y tener conocimiento de que hay muchos de estos agentes que ya están completamente
controlado desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de cómo tratarlo, qué es lo que se sabe. Pero hay otro tipo de agentes infecciosos, justamente como este virus que nos tiene a todos ahora un poco consternados, que son virus nuevos, que no se conocen muy bien cómo afectan el sistema, que no se conocen muy bien cuáles son sus consecuencias, cuáles son las consecuencias al corto, a mediano y a largo plazo. Todavía no está muy claro en estos casos particulares. Pero es interesante porque también nos da la alerta que cualquiera de estos agentes puede generar o tener repercusiones a nivel de este sistema ocular. Entonces, como ya hemos dicho, vamos a verlo tanto en estructuras anteriores del ojo como en estructuras posteriores, y la gama de procedimientos, de exámenes que profesionalmente podemos realizar son muchas. Así que ahí está la tarea para sacar el mejor provecho de este conocimiento. Conocimiento quizás teórico en este momento, pero que sin lugar a duda va a llegar a ser necesario en la práctica clínica diaria. Muchas gracias por su atención. Oye, Iván, ¿qué charla te mandaste? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. No, yo te decía, ¿qué charla te mandaste? Impresionante. Espero que se haya entendido y que más o menos haya seguido el foco de lo que era necesario. Es que de verdad lo es, porque no solamente aborda algo que es súper relevante, que es el manejo del conocimiento de las infecciones o de los agentes patógenos, sino que también algo súper fundamental, el cómo el tecnólogo médico tiene que estar súper clever con el tema. Es súper, súper, sí, súper relevante. Es súper importante, sí, la verdad que sí. Y de hecho ahí tú tocaste un tema súper importante, que no solamente es la afección hacia el paciente, sino que el cuidado y el manejo de los distintos equipos que van a estar en contacto con este paciente. O sea, en ese sentido es trascendental. Se hace súper relevante justamente por muchas cosas que no... El agente patógeno, cualquiera sea su origen, en este caso lo podemos encontrar dentro de la misma clínica, dentro de los mismos implementos. Entonces, uno tiene que tener un cuidado adecuado. A lo mejor el paciente tenía una conjuntivitis y a mí se me olvidó lavarme la mano. Lamentablemente, yo voy a tener la conjuntivitis y voy a contagiar a todo el resto. En el caso puntual de lo que es viral, sobre todo, como no hay un tratamiento, o al menos oftalmológicamente, las conjuntivitis virales tienden a no tratarse, se espera, como tienen esta curva que va a durar 2 semanas y después se va a pasar. Si es que no tiene mayores consecuencias, no se trata, pero ese paciente, al igual como está ocurriendo, por ejemplo, ahora con el coronavirus, va a dejar el virus en todo lo que tocó. Y ahí es donde hay que tener un cuidado súper importante y un manejo también desde esta parte teórica de conocer cómo es un poco esta transmisión o cómo se va a manifestar en tiempos de incubación, si es que quedó, no sé, en algún implemento médico, si es que fue en alguna hoja de papel, también va a tener un tiempo distinto. Y es un poco que quizás a la fuerza lo hemos ido aprendiendo con lo que está ocurriendo hoy en día. Sí, claro, de a poquitito se va armando esta cultura de prevención. Exacto. Mira, qué importante, de verdad que... Mira, que están haciendo preguntas los chiquillos en el chat que yo te voy a ir moderando, ¿vale? Perfecto, sí. Mira, la primera, acá estoy ampliándola. Dice, ¿la única forma de contagio es por contacto directo mano-ojo o por el estilo, o algo relacionado por el estilo, o puede producirse por diseminación a nivel sistémico, por ejemplo? ¿En algún caso en puntual o con cualquier agente? Al menos no dice puntualmente un agente, así que asumo que debe ser de manera general. Lo más frecuente es que se produzca por contacto directo de mano a ojo, en el caso puntual de que la puerta de entrada sea obviamente el globo ocular. Pero hay muchos agentes que también se encuentran en el ambiente, y uno de los más frecuentes en oftalmología, que es el Staphylococcus aureus, es muy ambiental. Entonces, no necesariamente tiene que ser por un contacto directo, sino que a lo mejor, y como también se ha visto con el virus, en particular, por ejemplo, COVID-19, si te llega alguna gotita al ojo, el ojo no va a ser un alto contagiante. O sea, si una lágrima mía le cae a alguien, no te va a contagiar posiblemente. Pero si te cae una gota en el ojo, tú vas a quedar casi inmediatamente contagiado. Entonces, es una puerta de entrada que no necesariamente necesita un contacto directo. Lo más habitual es que así ocurra,
pero pueden haber distintas formas en las cuales se disemina la mayoría de los agentes. En el caso, por ejemplo, de la cantamueva o el mal uso del lente de contacto. El mal uso del lente de contacto va muchas veces, por ejemplo, si tú vas con tu lente de contacto a una piscina. Es la típica vía de infección, por ejemplo, de la cantamueva, que es un parásito en el caso del lente de contacto. Si tú lo lavaste mal y lo dejaste en un medio que estaba con agua y después te lo colocaste, también generalmente va a ser una infección por hongo en ese caso. Entonces, es muy variable dependiendo del agente, pero el contacto mano-ojo es relevante, es importante. Perfecto. Mira, hay una pregunta que dice, bueno, cuando te presentaste dijiste que trabajaba en investigación. ¿Cómo ha sido este proceso? Actualmente, debo decir que el proceso para llegar a investigar es más difícil si es que lo vemos como desde el punto de vista clínico. Primero, haciendo como esta separación en cómo llegar a investigar, generalmente uno va a relacionar como yo hago trabajo de laboratorio, tengo un nexo más directo, y la verdad que sí pasa así. O sea, si yo en el mundo científico uno ve y compara muchas veces, es mucho más fácil si eres bioquímico o si eres tecnólogo de laboratorio o si estudiaste algún tipo de medicina y llegar a ese camino. Por el lado de la oftalmología, yo creo que hay que, en particular, lo que hice yo fue cómo buscar relaciones. Y era un poco lo que conversábamos al principio. O sea, cómo saco provecho de lo que yo ya conozco del ojo para investigar. Entonces, caso puntual de eso, patología neurodegenerativa. Se ha visto que hay varias alteraciones visuales, desde cómo percibo, cómo veo algo, hasta los mismos movimientos oculares. Entonces, ese es como un camino. Yo creo que para llegar hay que buscar la relación. Y actualmente, y ese puede hacer en ciencia, lamentablemente, que en mi caso que trabajo con humanos, está completamente imposible en este momento. O sea, no es factible hacer nada, ni con paciente, ni aunque sea un familiar, no se puede hacer, está totalmente paralizado. Perfecto. Perfecto. Iván, Ah, mira, acá está otra pregunta. ¿Puedo relacionar mis estudios con un campo neurológico, por ejemplo, para el estudio de estas mismas infecciones? ¿Cómo repercutirán o si pudiesen repercutir a nivel neurológico? Se puede hacer definitivamente, definitivamente. Ahí obviamente las herramientas son más del polo posterior. O sea, ver cómo está la retina, cómo se dañan las células ganglionares puntualmente, si es que hay algún daño del nervio óptico. Sí, es un camino completamente factible. No todos los patógenos van a generar una repercusión a nivel cerebral. Estamos hablando igual de casos mucho más específicos. Pero sí, hay muchos mecanismos por los cuales tú puedes hacer esta relación. Perfecto. Oye, yo te iba a preguntar, Iván, desde el punto de vista de estudiante, porque finalmente son chicos de primer y segundo año los que te están acompañando en esta charla. ¿Cómo podemos hacer este canal de trabajo, canal de estudio, canal de información que van recibiendo con las distintas asignaturas y puntualmente con Infecto y asumo que también con otras asignaturas más, con fisiopato, con morfofisiología visual, con neurooftalmología y así van a ir armando su camino para lo que tú hoy día sabes, para lo que tú hoy día ya estás formado? O sea, ¿de qué forma tú le sugieres a estos chicos de que vayan haciendo este entramado de conocimientos para ir formándose en oftalmología? Perfecto. La verdad que no es un entramado tan sencillo, sobre todo en primer año, porque uno ve todos los ramos o todos los cursos por separado. Pero la verdad que es fundamental, es súper necesario, porque desde la anatomía más básica va a ser requerida, por ejemplo, para entender ciertas funciones del ojo. ¿Por qué yo tengo a lo mejor un lente dentro del ojo y cómo funciona? Depende de anatomía. Cómo yo modifico eso depende de farmacología. Cómo se afecta depende de infecto. Entonces, en general, aunque al principio cueste a lo mejor entender esa relación, por qué estoy viendo esto o esta otra cosa, yo creo que el camino es un poco eso. Si me toca puntualmente estudiar una patología, diabetes, ya, estudio diabetes, sé que tengo que entender anato, fisio, fisiopato, lo mismo que hablábamos de farmacología.
Y todo eso ya, yo entiendo cómo, por ejemplo, esta patología afecta, pero esa patología también va a afectar a nivel ocular. Entonces, ahí yo hago la relación con otro tipo de conocimientos, de anatomía, biología, y luego, bueno, me produce una alteración en la retina. Si yo tengo algo en la retina, a lo mejor esto me genera algo en el cerebro, entonces ahí lo relaciono con neuronato. La verdad que de una u otra forma, y yo creo que en este momento, que es lo que me ha resultado más fácil a mí, cuando estudio una patología, parto de lo básico, de qué estructuras anatómicas están involucradas, de cómo funcionan en un contexto normal, por lo tanto me voy a fisio. Bueno, ¿qué pasa si se alteran? Y ahí voy pasando por todas las que podrían estar involucradas para poder entender finalmente una patología, porque el simple hecho, ahora ya con un tiempo de trabajo y que el conocimiento, por lo menos para nosotros los tecnólogos, se ha dado ya en los últimos años, de dar un lente. El dar un lente implica hasta física, matemática, implica muchos conceptos y muchas áreas, entonces la idea de poder dar un lente bien es entender cada uno ahí y ver cómo están relacionados. Entonces, yo creo que es un camino, yo creo, no muy fácil al inicio, pero en la medida que uno ya va avanzando y va entendiendo que hay relaciones que son necesarias, puedes ir integrando de que yo necesito entender lo básico para finalmente hacer una atención. El paciente, yo no le veo el ojo, lo veo completo. Y eso muchas veces son herramientas que adquiero no solamente de oftalmo, sino de todo lo que ya tuve que estudiar. Sin duda, sin duda. Una de las cosas que se aprende mucho es que no solamente la visión, sino que la salud visual. Exactamente. Ese es el concepto, salud visual. Y ahí está involucrado todo, sí. Genial, genial. Es re interesante el tema. Tiki, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar por micrófono? A mí de verdad me encantó tu ponencia, de verdad. Qué bueno. Muy completa. De verdad que la encontré muy completa. Me Bueno, alegro. pues no veo más preguntas y en honor al tiempo también, pues ya son más de las 6 de la tarde. Bueno, los chicos te escriben de agradecerte por la respuesta y por el espacio, que estuvo muy buena. Uno te escribió por reafirmar su postura y alimentar las ansias por estudiar, un interesado en oftalmología, así que Ah, qué ahí, bueno. un futuro colega. Bueno, voy a dejar de grabar para cerrar el proceso Okay. y.